Noticias del Táchira. Está hoy buscando juguetes para poder... ya tenemos dos contenedores, ya tenemos dos contenedores de improvisación. Viene más juguetes para darle a los niños que así no tengan la condición de comprarlo. Y bueno, y eso va amarrado de parques de atracciones, va con el tener el Táchira para asistencia médica. Entonces vamos a dar muchos mensajes y vamos a estar aquí con ustedes para darle mensajes de paz, de tranquilidad. ¿Qué mayor mensaje de Navidad? La demostración del presidente Nicolás Maduro el 6 de diciembre cuando dijo: hemos sido derrotados, seguiremos trabajando por el pueblo de Venezuela, en este caso por el pueblo del Táchira. ¿Qué dio la, si la oposición hubiese ganado, qué dice? Vayan y paguen su rabia, y dice otra palabra, a la calle. Ahí está la demostración. Se cayeron todos los pronósticos mundiales. Continúa la democracia revolucionaria o la revolución democrática en Venezuela, como usted lo quiera leer o lo quiera facturar. Ha crecido el presidente Nicolás Maduro en una forma gigantesca y la oposición no lo quiere reconocer. Estamos adelante, seguimos venciendo y bueno, y por supuesto mi solidaridad a los periodistas de ANTV, RNB y YBKE Mundial. Mi solidaridad permanente. Sigan así, informando, pero más que informar, comuniquen lo bueno, las bondades de la revolución. Noticias del Táchira.